Rosario. Pero si no es chistoso. ¿Matar o qué? Ay, Rosario. Yo vine, me acosté con vos. Empezaste a darme picos, a echarme los perros. No. Sí. Yo estaba dormida. Y... ¿qué te pasó? Antes de acostarme. En serio, bueno, ¿te acordás que pues me estabas pegando, me estabas dando picos? O sea, cállate que te voy a mostrar algo.
Rosario, cámbiate. No está, no está delatado. La sangre, las plumas no están. Tranqui, yo te creo, yo te creo. No, no, es que te tengo que mostrar. Yo sé que me crees, pero tienes que ver. Sebastián ahí, pues porque sabías que eso estaba ahí, eso es lo que me querías mostrar. ¿Qué está pasando? Ve, esto no era lo que yo te iba a mostrar a vos, sí, era otra cosa. Pero esta vaina estaba ahí y pues precisamente me ayuda para que te des cuenta de lo que tenés que saber, Rosario. O sea, desde hace días me están pasando cosas raras, se me monta una vaina encima como una bruja. Y pues, escucho cosas, veo cosas raras. Rosario, tengo miedo. ¿Cómo así que una bruja? Sí, 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 se me montó una bruja encima, una cosa miedosa. ¿Sabes qué, Antonio? Tiene que saber esto. Espérate. Antonio tiene que saber eso, es que sí. Ey, ey, Matías. Es mejor que nos vayamos ya. Venimos. Tenemos que ir donde Antonio, porque si nos encontramos esto es porque aquí está Sebastián Alejandra, ¿sí? Y ese señor tiene que saber qué está pasando. Matías. No, sí, vamos. ¡Matías! Matías, escucha. Sebastián y Alejandro están por aquí, perdidos, muertos, lo que sea. Tenemos que ir a buscar a la policía, por favor. Puedes elegir el destino de esta historia. ¿Qué debe hacer Matías? No hacerle caso a Rosario e ir a la casa de Antonio. Opción B, escuchar a Rosario y llamar a